Ecohumus. En sus diferentes trabajos que realiza encaminados al medio ambiente, en especial a los alimentos orgánicos, también trabaja en la conservación de las semillas. Y a principio de este año 2019, junto con agricultores orgánicos de la región, se han organizado para la recolección de estas con el fin de hacer una gran exposición en el Centro Comercial El Puente para el día 16 de abril. Vamos a estar unidos, este es un evento que empezó local y hoy queremos darle un despliegue nororiental. Vamos a estar unidos con una organización de Bucaramanga, con algunas organizaciones de Boyacá y de Cundinamarca que van a estar presentes ese día. Vamos a tener una agenda académica que tendrá 4 conferencias muy interesantes sobre agroecoturismo sostenible, sobre agricultura natural, sobre salud y agroecología y también sobre agricultura familiar, que es la tendencia, digamos, el mundo sobre este tema, ¿no? Estas conferencias van a desarrollarse en la Casa del Libro Total y vamos a tener la exposición del ecomercado, donde vamos a aprovechar en el cumplimiento de nuestros 5 años hacer un reconocimiento especial a todos los campesinos y campesinas que han creído en nosotros y que están comprometidos con el tema ecológico y orgánico. Y también habrá pues una exposición que va agendada, vamos a tener el tour orgánico y el tour de las semillas, donde vamos a integrar a las personas que nos estén visitando para que conozcan cómo se cuidan las plantas, cómo se siembran, en qué condiciones, y se va a hacer toda la estrategia pedagógica que nos permita que este evento se vaya posicionando para que luego sea un proyecto que se valore no solamente aquí a nivel local, sino nacional y también internacional. En Latinoamérica, con el fin de dinamizar la economía verde y exhibir las iniciativas regionales de todos los países que lo componen, existe el concurso denominado Premios Latinoamérica Verde. El año pasado, Ecohumus, con el proyecto de mercado orgánico campesino, participó y para este año quieren volver a presentar sus proyectos, pero de semillas orgánicas. Y para esta exposición que tienen programada para el mes de abril, se va a contar con la presencia del ganador de estos premios del año 2018. Que pues eso es una plataforma abierta y en la cual pues nosotros tenemos un ranking, ¿no? Tenemos que bajar al número 1, vamos en el puesto 80 de 2.760 proyectos que se presentaron y bueno, estamos elaborando todo eso. Uno presenta todas las metas, los alcances, los procesos nuevos que se han desarrollado después de haber participado en los premios, y el desarrollo de este gran evento que vamos a tener acá es una de las estrategias. Vamos a tener aquí en el evento de las semillas al ganador de los premios Latinoamérica Verde en Colombia. O sea, es una persona que nos va a estar acompañando, que ustedes lo van a conocer y que la experiencia que él nos va a contar es la realidad de ser un ganador, o sea, y qué puertas se abren y cómo se contacta más personas y más aliados para hacer este gran trabajo. Entonces estamos muy emocionados, muy dispuestos. Este evento va dirigido para toda la comunidad, para los niños, para los jóvenes, para los adultos mayores y para los profesionales, la academia, todos los que queramos participar, porque no va a tener ningún costo, que es lo más interesante de todo eso. Estamos mirando a ver cómo tenemos toda una estrategia pues de publicidad a través de los medios y de nuestros aliados estratégicos para que podamos desarrollar un evento que se convierta como un evento ecológico de trascendencia, digamos casi que nacional e internacional, pero realizado en San Gil.